ahí está la Virgen colocada. Candado echado. Y un año más, tradición cumplida. Ahí está esa jota, un año más, magníficas, como siempre, nuestras joteras. Pues la verdad que se vive con muchos nervios, con mucha ilusión, se le pide a la Virgen que todo vaya bien, que corran todos muy bien, que no haya incidentes y nada, que transcurran las fiestas lo mejor posible. Y a quien, bueno, pues de alguna manera coloca a la Virgen en su sitio. Buenos días. Buenos días. Ven aquí un poquito más para aquí, a ver si te puede coger nuestro compañero Marcos, que este año esto es una locura contar con medios de comunicación. Bueno, felices fiestas. Has venido solito y echamos de menos a Durne. Sí. ¿Todo bien, no? Todo bien. Todo bien, vale. He venido con mi cuñada y con los sobrinos. Bueno, sigue la tradición familiar, que es bonito. Muy sí. Pues muchísimas gracias por ese trabajo que hacéis y por acercarnos a todos a la Virgen. Gracias. De nada, mucho bien. Bueno, pues ahí estaba, decíamos, los hermanos Olcoz. Bueno, pues hoy parte de esa familia Olcoz, como manda la tradición, subiendo a la Virgen y trayendo a la Virgen hasta este emblemático lugar en el que, bueno, todos la vamos a venerar de alguna manera y le vamos a pedir, como han hecho nuestras joteras con esa jota, que nos cuide a todos. Échale un beso a la Virgen, que en la cuesta está presente. Ya va a tirar el cohete, ya está la mecha encendida. Y el que no corra el encierro, que se retire enseguida. Échale un beso a la Virgen, que la cuesta está presente.
presente. Van a tirar el cohete, ya está la mecha encendida. Y el que no corra al encierro, que se retire enseguida. Buenos días, las incidencias de hoy son 5, 4 de cáncer muy leve, ya sabéis, siempre rasguños y demás, y luego un esguince, ¿vale?, que también se irá a casa. ¿Cuál es el dispositivo que habéis preparado? El dispositivo es similar al de todos los años, ¿vale? Somos 12 personas, 12, 13 como máximo, ubicadas en dos burladeros, el de arriba y el de abajo, con la jaima de aquí, los dos equipos médicos que contrata el ayuntamiento.